Bendiciones, hermanos. Una vez más estoy aquí para compartir la palabra. Y hoy yo quiero hablar de algo que quizás todos pasaremos por esa situación. Y es que acerca de la enfermedad. Yo no sé si tú estás pasando por algún dolor, por alguna enfermedad. No sé si te has sentido solo. Y quizás ni tus amigos han estado contigo en esos momentos difíciles de dolor, de enfermedad, o de algún familiar que está pasando alguna situación difícil porque está enfermo. Muchas veces no es solo el dolor de la enfermedad, sino que también a veces ni siquiera hay medicamentos. O no está el dinero necesario para ir al médico, para comprar los medicamentos, para la sanidad. Y la enfermedad, y depende de qué clase de enfermedad, es una situación difícil, y estoy segura que nadie quiere pasar por esa situación. Pero la palabra del Señor es viva y es eficaz, y el Señor es poderoso ayer, hoy y por los siglos. Y nunca debemos dejar de confiar en Dios, no importa la circunstancia, no importa cuán difícil sea la situación, no importa cuán difícil sea la enfermedad, no importa el diagnóstico que te hayan dado los médicos, debemos confiar por encima de todas las cosas en que hay un Dios poderoso y tenemos que creerle. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 5, voy a leer el 13, del 13 hasta el 16, dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Incluso aquí está mandando el apóstol Santiago que aún si estás triste, hay que orar. Porque a veces la enfermedad no es solo física, también hay enfermedades espirituales, sentimentales. Entonces tienes que orar. Y también dice aquí, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. ¿Estás enfermo? ¿Tienes alguna dolencia? ¿Qué dice la Biblia? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Si tú estás enfermo, aquí el apóstol Santiago te está dando las pautas cómo recibir sanidad para tu dolencia. Lo primero que tienes que hacer es llamar a los ancianos de la iglesia, a una persona experimentada en la palabra del Señor, a una persona que sea de testimonio, a una persona que tenga temor de Dios. A esa persona es a quien tú debes de llamar para que ore por ti. Y dice, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. O sea, esa persona en que tú depositas la confianza, porque sabes que es una persona consagrada y temerosa en Dios, tiene que orar por ti, y no solo orar, tiene que seguir estos pasos para tú poder recibir la sanidad. Dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué es el aceite? El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Siempre que vayan a orar por un enfermo o si necesitas oración, tienen que ungirte con aceite porque es el símbolo del Espíritu Santo. ¿Y quién te va a sanar? ¿El aceite? No, el aceite no te va a sanar. Te va a sanar la oración de fe. Pero es importante. ¿Te acuerdas la parábola que cuenta el Señor del buen samaritano? Cuando encontró al hombre golpeado en la calle, ¿qué le hizo? Le ungió con aceite. Siempre a los enfermos hay que ungirle con aceite porque es símbolo del Espíritu Santo, y orando en el nombre del Señor Jesús. Y cuando dice aquí el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Quién sana? El aceite. ¿Quién sana? ¿La persona que va a poner su mano sobre ti? No. Te va a sanar la oración de fe, dice aquí. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. La oración de fe es quien te sana. Y versículo 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo
puede mucho. La oración eficaz. Eficaz quiere decir con fe, creyendo que si yo oro por ti, que si yo te unjo con aceite, en el nombre del Señor Jesús, tú vas a ser levantado, tú vas a ser sanado. Pero hay otro requisito. Dice, confesaos vuestros pecados los unos con los otros. O sea que no solo quien va a orar por ti, no solo va a confrontar la enfermedad, sino el pecado. Porque acuérdate que todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias y todo lo que pasa en este mundo es consecuencia del pecado. Tiene que reconocer que eres pecador y pedir perdón a Dios por todos tus pecados. Igual que la persona va a orar por ti, no puede tener resentimiento ni nada malo en su corazón. Te lo leo otra vez, dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz, tú tienes que creer en que Dios te va a sanar, que Dios te va a levantar. Cree, tienes que tener fe. Llama a los ancianos de la iglesia, dile, oren por mí porque estoy enfermo, necesito sanidad. Y yo creo en que Dios me va a sanar y me arrepiento de mis pecados. Señor, perdóname, dame una oportunidad, sáname, levántame porque yo quiero servirte con todas mis fuerzas y quiero servirte en salud. Recuerda, el Señor está contigo, es el mismo poderoso, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sobre todas las cosas, Dios te ama y quiere lo mejor para ti, como un padre quiere lo mejor para su hijo. Nunca dudes del eterno amor que Dios siente por ti. Ámale, entrégale todas tus dolencias, todas tus necesidades, y Él va a obrar en grande misericordia a favor tuyo. Que el Señor te bendiga.